Ya estamos esta mañana sembrar estas plantas, toda esa parte de allí. Vamos a sembrar estas plantas acá. Y les muestro cómo va a quedar esto. Y hoy traemos varias plantas para hacer nuestro trabajo. Así que un saludo a cada uno de ustedes, a todos nuestros hermanos salvadoreños de otros países. Bendiciones. Nos toca trabajar, miren, pobres que no tuvimos oportunidad de estudiar, pero aún con todo eso, gracias a Dios, estamos contentos que estamos vivos y que nos podemos ganar el dinerito sin ser carga para el gobierno. Sé que aquí estamos, mira, les muestro cuando ya vaya a terminar. Continuamos. Se puede ver, nos va quedando las plantas de las que ya se sembraron. Van a hacer falta varias todavía. Mire cómo va quedando ya. Ya lo está de ponerle su agüita y después el abono. Como pueden ver, amigos, ya terminamos de sembrar las plantas. Se puede ver, lo voy a regar. Mire, ahí está, mire. Ya le voy a regar, ya regué la mitad. Se puede ver. Todavía me faltaron unas 6-7 plantas para terminar el predio allí. Ahí faltan unas 3-4. Y falta ya al lado de atrás también. Así que mire, ahí han quedado las plantitas que traía. Me faltó, tengo que regresar a morir. Así que mire, así se ve.
que como puede ver, así van quedando las plantas ya con su agua. Que se quedaron las plantas, miren. Continuamos. That's the way look like the plants. Pero va a ser nada. Maybe 6 or 7 to finish. La cona, no voy a dar 4. And also, this side, maybe need another 4. Been done for today. We'll be on that to get more plants to finish the job. Now, picking las plantas. Este día vamos a terminar este lugar, sembrar las plantas. Ahí les muestro cuando ya haya terminado cómo se va a ver. Y ahí están todas las plantas que sembramos el lunes pasado. Véndale banaquita jalando la manguera, no te ocupas. Saludos a todos, bendiciones. Bueno, como ven, aquí sigue mi esposo sembrando plantas. Todavía le faltaban sembrar otras. Y hoy me he venido yo con él a verlo trabajar. Aquí estamos.
después le vamos a poner la voz. Thank you.
está de grande. Vale $30, me vale. Sí. Yo como tengo bastante, acá se las regalo a la empresa. Ahora le cobro por ponerlo. Estas tierras están muy buenas, uno nunca las vamos a ocupar una vez que las plantas ya estabilicen aproximadamente que viene el verano con la agüita llovida del calor y se van a poner bien bonitas las plantas. Pues las vamos a mostrar cuando ya estén bien pegaditas. Thank you.
queridos amigos suscriptores de Guanajuato Vlog, ustedes pueden ver, aquí terminamos ya de hacer el trabajo de sembrar estas plantas. Al final nos salieron como 26 plantas que tuvimos que hacer, así que nos despedimos. Gracias por los que me siguen. También saludo a todos aquellos seguidores de... Así es que gracias a los seguidores de Guanajuato en Australia. Ahí estamos trabajando, tratando de hacer historia para nuestra vida. Tú sabes que uno no sabe el día que va a partir. Así que mire, así quedó esto. Saludos, bendiciones. Cuídense, Dios les bendiga. Hasta luego.